Bien, participantes, para este pay de maracuyá, yo les voy a hablar de dos partes. De la masa con la que vamos a trabajar el pay y del relleno. Vamos con la masa primero. Necesitan 250 gramos de galletas de vainilla y 150 gramos de mantequilla. ¿Qué van a hacer? Van a pulverizar, van a trozar, a buscar que las galletas estén en pedacitos muy pequeñitos. Eso lo pueden hacer como ustedes quieran. A veces se puede hacer en la misma bolsa pegándole con un mazo o las meten a la licuadora. Ustedes decidan. 250 gramos de galleta molida se va a mezclar con 150 gramos de mantequilla derretida. Eso al mezclarse se va a hacer como una masa de galletas nuevamente. Y con eso van a forrar el molde de tartaletas que les vamos a entregar, que es un molde antiadherente, así que no hay necesidad de poner papel, ni mantequillar, ni nada. Simplemente ponen esta capita, cubriendo hasta los bordes, ¿no es cierto? Es una masa que está hecha de una, valga la redundancia, de una masa que ya está cocida, no se va a inflar. Entonces no hay necesidad de los frejoles que pusieron el otro día para hacer una quiche y todo esto. Entonces, una vez que tengan esto bien apretadito en el molde de la tartaletera, lo meten al horno a 180 grados, precalentado por favor, por 10 minutos. Listo esto de aquí, ¿no es cierto? Eso es una cocción a blanco, quiere decir una cocción sin relleno. Una vez que tengan la cocción a blanco listo, retiran del horno esta masa ya cocida y unida por el calor y la dejan descansar, que se vaya enfriando un costadito. Ahora vamos con el relleno de maracuyá. Primero le voy a decir las cantidades. Anoten las cantidades y luego les explico el procedimiento. 4 yemas de huevo, 800 mililitros o 800 gramos, podemos llevarlo todo a gramos, de leche condensada. 125 gramos de zumo de maracuyá, colado por favor. Una cucharadita de esencia de vainilla. Y eso es todo, una pizquita de sal también. La maracuyá, hay varias formas de poderlo hacer. Sugiero que la saquen de la concha, ¿no? De la misma fruta, de la cáscara de la fruta. Y en un colador, técnicamente eso se llama fulé, que es apretar con una cuchara contra el colador para que caiga, para que drene solamente el zumo. Esa es una forma, no necesitan tanto. Si quieren, también lo pueden poner en la licuadora, licuar a golpes para no triturar tanto las semillas y luego colar. Ustedes tomen decisiones ahí. Separen unas cuantas semillas para utilizarlas de decoración al final o para encontrarnos ciertos tropezones crocantes en la boca, pero unas cuantas, ¿no? Distribúyanlos. El ideal sería que por cada bocado nos llevemos una de esas pepitas, no tener pues una alfombra de pepas encima de... que al final del día es un flan. Del flan de maracuyá que estamos haciendo encima. ¿Y sal? Lo que vamos a hacer es en un bowl, primero poner las yemas, mezclarlas bien, integrarlas bien, y vamos a ir agregando todos los insumos que tenemos, todo lo que les he dictado, se agrega en este bowl, se mezcla bien. No estamos buscando inyectar aire, estamos buscando solamente integrar. ¿Entienden la diferencia? Si baten fuertemente con el batidor, van a inyectar aire. Si inyectan aire, van a ganar burbujas. Y si ganan burbujas, cuando eso vaya al horno, van a quedar huecos. ¿Sí me dejo entender? Entonces, simplemente mezclenlo con la... Escuchame. La intención es mezclar todo, no inyectar aire, como es lo que sucede en un merengue o una crema chantilly. Acá solamente es que todo se integre. Una vez que esté todo integrado, lo colamos para asegurarnos de que no queden pedacitos de clara de huevo, que no se haya ido ninguna de las pepitas de la maracuyá que no queremos que esté ahí en ese momento. Y este líquido lo vamos a poner encima, que es como una crema, pertenece al mundo de los custards o de las natillas, lo ponemos encima de la masa que ya está horneada y lo llevamos al horno nuevamente a 180 grados por 15 minutos. Como les decía, esto es un flan, porque esto está totalmente líquido, pero está líquido teniendo yemas crudas. Cuando esas yemas se cocinen, se volverán sólidas y cremosas, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos buscando hacer en esta preparación. Una vez que haya salido del horno, lo dejamos enfriar y lo desmoldamos. Desmolden después de que haya enfriado. Chicos, ahora les voy a explicar cómo vamos a decorar, cubrir este pay. Ya tienen la base. Tienen encima este flan de maracuyá. Ahora vamos a preparar un merengue suizo. En el mundo de los merengues hay tres tipos, el francés, el suizo y el italiano. El suizo, por su grado de dificultad, también está al medio. Es el que le sigue al francés y el más difícil de hacer a veces es el italiano. Van a trabajar los tres, así que vayan viendo videos. Hoy van a hacer solo el suizo. Les explico entonces cómo lo van a hacer. Van a mezclar 4 claras con 360 gramos de azúcar blanca. ¿Dónde las van a integrar? En un bowl
en baño María. Van a poner una olla con un poquito de agua, que no choque el bowl con el agua. Lo único que queremos es que tenga el vapor. Prendemos fuego y con un batidor globo vamos a batir, pero no generando aire, sino solamente integrando totalmente el azúcar con las claras. Una vez que esté bien integrado en baño María, lo vamos a pasar a una batidora pedestal que tienen al fondo. Con el batidor globo de la batidora pedestal la vamos a mezclar a velocidad máxima hasta que llegue a un punto de pico duro. ¿Qué quiere decir? Que ustedes puedan coger el batidor globo, lo levanten y se genere un pico y no tenga caída. Ese merengue tiene que ser duro, liso, terso. ¿Ya? ¿Cómo más o menos se van a dar cuenta? Hasta que se enfríe la batidora. Ustedes van a tocar el bowl de la batidora y tiene que estar frío. Hasta ese punto más o menos baten. Le van a echar también antes de batir un poquito de vainilla para que le dé un sabor. Una vez que ya tenemos el merengue, lo vamos a pasar a una manga. El decorado es libre. Lo pueden decorar con una cuchara y generar estos picos que tienen los pies con la cuchara, pero también pueden usar una manga con boquilla estrella y empezar a manguear y generar unos piquitos, unas puntas, uno por uno, por uno, por uno, en toda la superficie de este flan de maracuyá. Y por último, van a agarrar un soplete y van a sopletear este merengue para que queden estas puntitas tostadas. ¿Han visto cómo queda como en el pay de limón? Ya, lo mismo queremos conseguir, pero en este pay de maracuyá. Y finalmente, cuando ya estén estas puntitas tostadas, vamos a poner unas cuantas pepitas de maracuyá encima para decorar. Un tipcito para su merengue. ¿Cómo saber que...? Nelly les ha explicado muy bien la preparación del merengue suizo. ¿Cómo saber cuándo están listas esas claras para ser batidas? Metan su dedo, nosotros estamos a 37, deberíamos estar a 37 grados, ¿no es cierto? Metan su dedo y que esa mezcla de claras y azúcar esté un poquito más caliente que su dedo. Eso es tibio. Ahí vamos a saber que va a poderse satinar ese merengue, si no va a quedar poroso. Vamos, nunca he hecho un pay, pero vamos a divertirnos. Bueno, queridos participantes, después de esta simplísima receta de dos pasos nada más, así no, ¡pum! Lo va a meter y ya está. Vamos ahora a empezar. Pero antes, señor Gino Acereto, ganador de los dos beneficios. Usted es una persona que cae cuánto talento, ¿ah? Dos beneficios ha llevado. Es momento de que usted escoja cuál va a ser la conformación de las duplas y luego, cuando yo indique, podrán regresar a sus estaciones de trabajo o a la que desee. Yo voy a trabajar junto a... Escoger el talento, la belleza. Y a mi amada Giovanna Barcárcel. ¡Ras! Muy bien, perfecto. Muy bien, me pongo a tu lado. Demasiada pena. Ya, ya está. La más alta de todos después de él. ¿Y yo, padre? No, pues hijita. Ya dejaste a tu Tamagotchi. Andrés, yo te voy a ayudar. Escoge bien. Te lo pido, por favor. Te puedo cantar en tu cumpleaños gratis. Voy a elegir a la dupla conformada por dos personas que son del mismo tallarín. Casi. Bueno, casi. Lita y Flavia. Mi querida Lita, más conocida como la ex Pantojita. No, bueno, ¿qué queda? Y Emil Ram junto a Selma. ¡Qué buena combinación! ¡Buena, fuerza! ¡Vamos, Elita! ¡Qué buena combinación! ¡Teatro, Emil Ram! Bueno, Ana, no. La verdad, Emil, querido, eres mi amor, lindo, precioso. Yo creo que vamos a hacer una buena dupla. Información importante. Para la preparación de un molde de pay de maracuyá, del cual sacarán 6 porciones. Es más, yo diría un poquito más para invitar a los camarógrafos, porque siempre los veo con ganas de picar. Ya, 8, pues ya, 8. 8, 8. Ya tiene exactamente... 1 hora y media. 70 minutos. 70 minutos. ¿Están listos? ¡Sí! ¿Preparadísimos? ¡Sí! Entonces, en 3, 2, 1, ¡a pay de maracuyá! ¡Lo máximo! ¿Cómo que Ana? Ana, no, ¿cómo no, que no. Ana? ¿Tú, Ana? ¿Así comenzamos? No, papito. Tú eres lo máximo, mi amor. Ordenado, limpio, bonito. Queridos amigos, estamos en el almacén. Se están preparando los participantes para iniciar el pay de maracuyá. Ahora lo harán en duplas. Una dificultad bastante dificultosa. ¿Entendieron el chiste, no? ¡Yay, amiga, qué bien! Somos el mismo tallarín. Vamos a estar coordinaditas. Va a ser lindo. Yo creo que sí, va a ser buena química. Sí. Me cae bien. Me encanta la dupla de Lita Peso, que no pesa nada, con la colorada Flavia Laos. El señor Gino Acereto se ha ganado dos. ¡Dos ha ganado! ¡Wow!
¡Vamos por esa olla! ¡Ganar a ganar! De todas las duplas que pude imaginar, tú, en tu casa, ¿pudiste imaginar alguna vez a Selma con Emil Ram? Usted no, ¿verdad? Yo tampoco. Te juro que es mi primera vez. Nunca. ¿De verdad, Selma? Sí. Bueno. Queridos amigos, opiniones, ¿qué esperan? ¿Cómo después de los resultados del primer plato, cómo creen que les va a ir en este segundo? Yo creo que es un postre sencillo, pero por otro lado también es la primera vez que en esta temporada se enfrentan a un postre. ¡Ah, cha-chan! Eso entonces me tiene como que en una indecisión de mis expectativas. ¿Ustedes cómo lo ven, chicos? Creo que la pastelería es sobre seguir instrucciones meticulosamente, de manera ultra específica. Y entonces, para mí está claro quién va a triunfar esta noche y quiénes no. Ya. Yo hago la masa, tú haces el relleno, ya. Tú eres más metódica que yo y, no sé, no te vas a pasar de azúcar, de... Ya, ok. Lo que sea que sean los ingredientes. Bueno, amiga, yo hago la masa y ¿qué te parece si tú haces el relleno? Perfecto. Y yo el merengue. ¿O las dos? El merengue. Sí, las dos nos ayudamos, pero cada uno tiene su parte. ¿Cómo es esta? Tú tranquila, yo nerviosa. Yo creo que en la gastronomía, como en la vida misma, es importante ir conquistando algunas cosas. Creo que en el plato anterior, de alguna manera, todos han percibido que han conquistado, de alguna manera, un mejor manejo de su cocina, del espacio, de las temperaturas, del sabor, inclusive. Porque es de lo mejor que hemos probado en todos estos días, por más que todavía no está bueno. Creo... Al público le gustó, ¿eh? Sí, 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 le ha gustado. Por eso creo que hay una conquista ahí. Y creo que este es un postre sencillo que va a permitir que por lo menos una de estas duplas salga de acá habiendo mejorado notablemente y sintiendo que realmente han conquistado el día de hoy. Ya me encargué del maracuyá. No. No te preocupes, yo me encargo de todo. Tranquila, tenemos tiempo. Mira el piso. Ya, tranquila, tenemos tiempo, tenemos tiempo. Deja que te curen, deja que te curen. No te muevas, deja que te curen. Quiero que tu dedo levante la tierra. Ok. Pero ella sigue exprimiendo el maracuyá con una mano, mientras la otra se la cura, mientras se desangra. No pare sangrar. Ya. Espérame, voy un ratito que me curen. Descansa, descansa, por favor, que la idea es hacer un pay de maracuyá sin sangre. ¿Cómo estás, amiga? ¿Muy fuerte? Sí, sí, muy fuerte. Ya se está la mitad. Pero... Está bien. Ah, no. ¡Oh! No. A ver, aguanta. Si no pega ahí, a coser, ¿eh? Caballero. La salud ante todo. No quiero ir a eliminación. Ay, no, bebita. Tenemos que hacerlo bien para no irnos a sentencia, porque tú y yo estamos, pero que caseritas acá, ¿no? Yo creo que acá nos quiere el jurado ver siempre. Bueno, provócame, mujer, provócame. Aquí, atenta que provócame. Ay, perdón, que termina. Ya, paró, ¿ves? Espérate, sigue presionando. Está parando. Para mí, dame un toque, por favor. Me encanta esta dupla. ¿Por qué? ¿Ya? Qué lindo. Cuenta la leyenda. Hay algunos suspicaces que dicen que son tan dispersas que no van a poder trabajar en equipo. ¿Eso es cierto? Hay que ver, estamos ahorita organizándolo. Muy bien, ¿en qué se está encargando usted? Yo de la masa y el merengue y ella del relleno, porque como ella es más así como metódica. Ella es más metódica. ¿Qué es la antítesis de ser metódico? ¿Qué cosa? ¿Desordenado, disperso? Sí, ¿usted está desordenada y dispersa? Sí, está bien desordenada, la verdad. ¿Por qué te va a mentir? Para ese pay de maracuyá, lo que yo espero es que esté dulce, esté con ese toque ácido y sobre todo que la galleta esté cocinada. Eso, creo que no lo has atornillado bien. ¿No? No, ya tiene está. Esto tiene un tornillo. Acá tiene un seguro. Es bien difícil. Ya, ahí está, ya está en seguro. Ah, sí, alguien, ya está. Has aprendido tú en la cocina. Claro que sí, perdí demasiadas veces. Perdón, Gino. Tranquila, dale. O sea, yo pido a Giovanna para que me ayude para ganar y ella se va. Qué bonito. Amigo, ¿qué fue? Giovanita se ha accidentado, pero todos estamos bien acá. Pero así como muy, muy, muy feo, muy fuerte. Sí, se ha cortado, creo que le van a tener que poner puntos, ¿ah? ¿Eso significa que podrías quedarte solo hoy día? No importa. Mira cómo es la vida, porque no. Te llevaste los dos premios. No importa. Y ahora, de un momento a otro, ¡pum!, te das, estás solo contra el reto. No importa, estoy con Dios. Y eso me gustó. Estoy con Dios. Eso me gustó bastante. Estoy con Dios y Giovanita, lo importante es que se cure. 300, 800 gramos de leche. Ah, más, 3 más.
y no quiero estresarte, pero queridos amigos, quedan 60 minutos, 60 minutos y ya pasaron 10. O sea, quedan 50 o 70. 60, ya. ¡Ya voy, esposo! ¡Tranquila, mi amor! ¡Toma tu tiempo! The Odd Couple. Okay. La pareja dispareja. ¿Y aquí? Don Emil Ram, ¿cómo okay. va? ¿Pensó alguna vez usted en su carrera cuando veía... La mil y una de Carlos Alba. La mil y una. Por supuesto, aquí en Canal 2. Que usted iba a trabajar con una leyenda de la televisión. Por favor, acá estoy recontra feliz. Aquí estoy yo. Es como bonito, ¿no? Hermoso. ¿No? Cuando pasas cosas que de pronto estás chambeando. Son regalos de la vida. Perfecto. Suena bonito la leyenda, pero yo empecé muy niña. Apenas nací. Una pequeñita, eras sí, pequeñita. Sí, mucho con estos menor grandes. Que tú. Con esos grandes. Esos grandes, claro, pues sí. Una de las claves de este programa es la comunidad. Sí. La no comunidad no subestimen hacer comunidad con el compañero. Ver, trabajar juntos, no, apoyarse. Exige, abrázalo, quiérelo, juntos se sale adelante o se hunden también. Pero lo importante es que no estás solo. No, yo vengo de una promo que. ¿Sabes cómo? ¿Cuál era el nombre de mi promo? ¿Cómo? Gensuna Sumus. ¿Todos? Gensuna Sumus. En latín, todos somos sumos. Qué elegancia. ¿Ya? ¡Me curaron! ¡Listo! ¡Pero va, rapidito! ¡Sigue con la maracuyá, por ¡Vamos favor! ¡Vamos ahí! ¡La galleta ahí está ya! ¡Que nada me detenga! ¡Nada te va a detener, mi amor! ¡Ha vuelto Giovanna Valcárcel del infierno! ¡Vamos a ver! Ya estamos. ¿Estás bien? ¿Sobreviviste? Bien, amiga, yo pensé que te retirabas y que tenían que engrapar todo. Sí, yo también pensé, bien? Pero ya estoy Escúchame, bien. Ten cuidado, no te vayas a topar la vaina y empieza a chorrear todo. No, tranquilo, tranquilo. Esto es dulce, no salado, así que no va a caer nada claro, de sangre. Perfecto, perfecto. Muy gracias, bien. Gracias a todos por... Para que ustedes cuídame. Vean que cuando puede aparecer una sorpresa y parece que todo se va a arruinar, la pericia, el garbo, el coraje. Una frase para que la gente en su casa, al ver que todos los niños que vean que todo sobrevivió. Jamás te rindas, jamás. Busca la cura y la solución a las cosas y dale con todo. Sigue tus compromisos. Y con esta emoción, con ese dedo sangrentoso, te quedan 55 minutos. Oye, ¿qué tal tu tocación así de reggaetón? Me gusta, Lucina. ¿Te gusta? Sí, lo vi. Por una after party en casa de un motel, ni el tráfico en la ciudad no podrá detener. A regresar con los pesajes, porque yo en Tranquilo, verdad... Tranquilo, tú concéntrate sí, en sí, eso. Sí, sí, sí. Yo estoy aquí avanzando con los detalles. Ya, ya, ya. Yo, es que vino Machuca y... Sí, sí, así es. Y me fui, juego, pues, me fui, ¿no? Pero... Yo volví. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, Machuca. ¿Ya han cantado juntas en este programa? Acabamos de cantar su canción de ella. Se formó un after party en la playa, un motel. Y el tráfico en la ciudad no podrá detener. Sigue, sigue. Hoy será noche de ladies, pariseo solo babies. ¿Puedes repetir el ladies o no bien bonita? Hoy será noche de ladies. Y en ese momento se le quemó la mantequilla. ¡Ah! ¡Se quema la mantequilla! Espera. ¿La mantequilla se puede quemar? No, era solo derretirlo. No, pero ¿se puede quemar una mantequilla? Sí. Nosotras sí. ¿Sabes algo de Pantoja o no? ¿De qué? De Isabel Pantoja. No, ni compliqué. No, ni yo me acuerdo de la Pantojita. Pero de una de ellas, de la lista moderna. Mira, tengo no, una. Recién tengo dos, soy nueva prácticamente como Lita. Y la última, pues, es... Lucha, pero escúchame, la pregunta acá real es antes que me cantes, porque cantas hermoso. ¿Tú te llamas Lita o es un nombre artístico? Yo me llamo Lita. Lita Melissa Peso Cowper. ¿Lita Melissa Peso what? Cowper, ese es mi nombre. Qué increíble. Lita Melissa... Melissa Peso Cowper. Cowper. De Iquitos para el mundo. De Iquitos para el mundo. Pero dilo todo tu nombre completo, pero con acento charapa, por favor. Mi nombre es Lita Melissa Peso Cowper. Cowper, ¿tú te das cuenta? Cowper, no, yo te había entendido Cowper y era Cowper con la R. ¿Es con la R al final? Claro, ahora pues. Ahora entiendo todo, me había confundido. Tampoco tanto. No seas palangana, por favor, termina. No sé qué es palangana ya. Dale, con amor, hazlo bien, ¿ah? Voy. Acuérdate que lo puedes hacer con una cuchara. Sí. La pregunta del millón es, ¿alcanzará toda esta masa para...? Ay, espero que sí. Este molde enorme. Integramos, voy a traer el bol ese de batidora para integrarlos. Aquí estás. Te lo voy a organizar acá. Me voy a abrir la cancha. Okay. Vamos a ampliar una sucursal para crear ese postre. Vamos, permiso. No me extrañe. Qué linda. Es eficiente. Se ha vuelto eficiente, Selma. Qué linda. Emil. Sí. Bueno, estoy haciendo una sucursal acá atrás, ¿ya? Ya, gracias.
O sea, que tú y yo podemos quedar y salir de repente un día de fiesta a perrear, así. Obviamente. Ah, llámame. Buena partner. Me encanta, Alita. Acuérdate que tiene que ser súper compacto. Sí, sí, sí. No puede quedar nada hacia arriba, nada. Espero que el pie esté en su punto, esté la masita suavecita y no que se resquebraje ni esté tan seco. Eso es lo que espero. Les digo ahora, ¿qué quedan? rápidamente, 50 minutos. 50 minutos, no se desesperen. 50 minutos, no se vayan a desesperar. ¿Cómo va esto? ¿Ya aprendiste a usar el tare o no? Sí. Entonces haz esto, caballero. ¡Prá! ¡No! 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 ¿Qué hacen? Cállate, oye. No griten así, escandaloso. Pones, prendes. A ver, acuérdate, prendes. Pones la vaina de acá. Que salga. Y ahí repones el tare. Oye, el Machuca tiene una voz, pero así bien alta, ¿no? Como que, ¡ah! Me aturde. Como que ha venido a nosotros siempre a decir, ¡ah, no comentaba! Viene con buena fe. Sí, ¿no? Yo creo que sí, me gusta su vibra. Sí, a mí también. Ya tienes. Me falta poquito. 1.04. ¿Cuánto te falta? 125 gramos. Ya. Entonces, por me favor, falta poquito. No grites ni la desesperes a la bonita Flavia al lado. Que ella necesita paz y concentración para hacer su meticulosidad. Sí, okay. Sí, perdón, Flavia. Lo veo bastante meticuloso, ¿sí? Flavia. Te felicito. Eso, estoy. Ya sabes que cuando este programa acabe y te lleven a cualquier novela, cualquier cosita, yo puedo ser tu tío. Excelente. Puedo ser tu tío que si se perdió. Yo te conozco años a ti. No lo saben, es cierto. Es cierto, un día llegó esta pequeña decir para que la coachara un poquito para su primera novela. ¿Y cuánto avanzado esta muchacha? Wow. Y acá estamos, hermosos, jóvenes y talentosos. Y yo también puedo entrar a tu taller de autoestima. Claro que sí, con una módica suma mensual puedes matricularte en mi taller. Sigue mis redes sociales, okay. Que ya abrimos pronto taller rápidamente. Listo. Podemos hacer un canje, tú nos enseñas a cantar como La Pantoja. Claro. A mi mamá le encantaba La Pantoja. ¿Ah, sí? ¿Qué canción le gustaba a La Pantoja? De Marinelo de luces cargado de sueños. Así era, ¿no? Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando. Ay, ¿cómo era esto? Dios mío. Tare, me decía. Sí, pues cuando yo prendía, dice, lo primero que hay que hacer, tare. Ya, tare. Ya, ahora, empieza. ¡Hasta eso! Pero no. ¡Qué vergüenza! No sabemos cómo es la balanza. La balanza no se deja. No, ¿cómo es? Pero que tú me pesa. Dijiste. Ya sé. Pero dice que cero. Pero sé, ¿cuánto es el azúcar? Y la lata, pero no sale. Por favor, aprieta el botón. Mira, aprieta. ¿Sabes qué? A la Michi. Vamos nomás al ojo. Al ojo. Y vamos a meterle sal también. ¿Sal? ¿Ya? Sí, una pizca de sal. Allá, pero acá, una pizca de sal. Sí, una pizca de sal. Es una locura esto de la repostería. Está medido esto, ¿no? Sí. Oye, si hubiera hecho sola, me hubiera estado alocando. ¡Ya! ¡Entró el horno! ¿Cómo va tu dedo? Bien. ¿Estás bien? Bien, entró el doctor. Quería ver si me llevaba a coser, pero le he pedido que... Escúchame, no estás obligada en todo momento a estar así en OK, en todo el capítulo. Pero es que mi vida es así. ¿Sí, tu vida es así? Sí. ¡No se meterá! Pero me gusta que tu actitud siempre... Mi actitud siempre es así. Hoy te ha quedado muy parejito acá la galleta. Mira, y estamos con el dedo así, pero creo que vamos más rapidito. Ay, justo les iba a preguntar, ¿para qué era esa copa? Esta copa es para hacer la ouija. No, ¿para hacer la ouija? ¿Usted cree en los bichos, en los espíritus, esas cosas? No, no. ¿No cree que hay espíritus? O sea, sí hay, de todas maneras, pero no los invoco, pues. Ah, ¿para qué? Déjalo, que estén como está. Que estén como estén, que estén donde estén, nada, que la profecía, el beginning, que no, nada. Que te fastidien a ti. A mí no. Que lo fastidien a Peláez. Que lo fastidien a Peláez. ¡Peláez! Escúchame, ¿tú no conoces a la abuela Piedad? No. Salúdala. Abuela Piedad, te presento a Armando Machuca. Salúdala. Ella estuvo conmigo cuando preparé el ají de gallina. Ah, ya. Señor, ¿cómo está? Le mando todo. Más bien, la verdad es que usted manda a nosotros las vibras. Lo está haciendo muy bien aquel muchacho. Y un poquito de sal. Dijeron sal. Ta, 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 ta. Merengue con azúcar. Merengue. Mi merenguito. El azúcar lo bailo suavecito. ¿Cuánto de azúcar era? Tú lo bailas. 4 claras de azúcar con azúcar blanco. Aquí lo pondré, pues. A ver. Aquí están las 4 claras. Y la batidora ya. ¡Ay, qué lindo! Es mi hijito. ¡Qué lindo! ¿No es hermoso? ¿No hay hijo feo? Acá estoy un poquito atrasado porque hay que meterle... Tienes que meterle el horno. Sí, pero hay que hacerle este bordecito porque si no, no va a salir... Va a quedar lindo. ¡Yeah! ¡Apláudanse! Y de paso me aplauden a mí porque siempre necesito subir mi autoestima. Queridos amigos, el día de hoy tengo nuevamente el honor de presentarles a una de las leyendas de la crítica gastronómica peruana, nacional, internacional, etcétera, etcétera, y también en la Deep Web.
con ustedes, el señor, el muffin de la alegría, Javier Macías. Bueno, ahora vamos a evaluar un pie de maracuyá, ¿ok? Vamos a fijarnos, hay muchas cosas en las que fijarse porque tiene varias preparaciones, pero nos vamos a fijar en algunas esta vez. Lo primero, lo principal del pie es la natilla que va al centro, donde está el sabor del maracuyá. La textura correcta es que esté firme, pero no seca. Es decir, no se les debe sobrecocer ni secar en el horno, debe estar como a punto de querer desmoronarse en nuestra boca. Hasta ahí se entiende. Lo segundo es el merengue suizo. El merengue suizo, si les queda medio líquido, está mal. No debe quedar medio líquido. A veces nosotros vemos algunos pies que esperan demasiado y se separan, se forma como una mielcita. Eso también está mal, quiere decir que no está fresco. Y eso es lo segundo que nos vamos a fijar. Y lo tercero, es lo más simple, pero todo el mundo se equivoca en esta cocina en eso, es en que la galleta que va abajo sea una capa delgada y que haya proporción entre lo delgado de la capa, una importante cantidad de relleno y encima el merengue. A veces se pasan de uno de los elementos y el sabor cambia totalmente. Y luego, no todos comen porciones homogéneas. Eso es todo. Buena suerte. Que termine dulce esta noche. Bueno, primero, que tenga una buena cantidad de relleno, que tenga el dulce y ácido exacto. Hay que ver cómo se desarrollan las duplas. Estoy muy ansiosa de ya probarlo. Son muy altas mis expectativas. Lo que yo me voy a fijar y voy a calificar es en la presentación y sobre todo en el sabor. ¿Cómo va la tartaleta? Acá está. Está ya encaminada. No, pues has debido subirle un poco más a las paredes. O sea, has puesto solamente la base. ¿No te queda más? No, pero no. Puedo hacer más, ¿no? Sí, sí. Ay, ¿qué hacemos? Más galleta, más galleta. Vamos a hacer otra más. Un poquito más de masa. Ahorita más, vuelvo. Más. Ahora, tenemos más. Tenemos tiempo, tenemos tiempo. Sí, sí, tenemos tiempo. Sí. Solamente has puesto masa en la parte de abajo y tenga en los bordes para poder contener tu preparación. Ese tiempo que estás invirtiendo en esto ahora va a pagar después. Vas a ver. Y sabes que cuando yo te escogí, yo dije, Dios, si Giovanna se corta, dame la fuerza para yo poder salir adelante. ¿Y no lo hubiera podido decir si Giovanna se demora? No, pues... ¿Esto por qué acá? No. Para lo de María. Que no le toque el... ¿Pero y la clara? Ahorita le echo. No, pues, pero se va a hacer empezar el caramelo. Ah, es todo que, junto. Que primero esto hierba. Ahí. Sí, todo eso puede estar junto. Ya, ¿y cómo va la masa? La masa está bien. Ya bien, y está dorando, ¿eh? Yo creo que ya está. ¿Cuánto tiempo tiene adentro? 10, 8. Hubiera sido bueno que la bajen un poquito más. Tienen tiempo. A ver, la sacamos un toquecito para mirarla, ¿ya? ¿Tienes un trapito o algo? A ver, cuidado ahorita, un segundo. Perdón, sí. Acá. ¿Qué es bajarla más? Ahora vas a entender. La han hecho muy alta, muy gruesa. Es un mazón y entonces casi no tienes espacio para poner la... Ay, está dorada ya. ¿Está quemada o no? No, se dora al toque porque todo está cocido, pues no hay nada que está crudo. Claro. La galleta, ¿te das cuenta cómo casi no hay quiebre? Entonces, ¿qué te va a quedar de... De relleno un poquito. De relleno. Se Lita, infla a ver, relleno. Conecta acá también. Lita, se infla relleno. Opina. Para que tengas espacio para poder ponerla... ¿No? Sí. Algo así, mira. ¿Te das cuenta, no? Ya. O eso, o hacer una nueva, pero tomen decisiones ahí. Ay, ya, como gracias por tu ayuda. Escúchame, si no venía, nos iba a salir... Sí. ¿Qué iba a salir? Nada. Nada. No iba a salir. El intento de no sé qué. O sácale un poquito. Eso es lo que yo digo con el tenedor. Sácalo, bueno, no se va a ver. Sí, pues sácalo. Hay que resolver. Mujeres... Quedó resolviendo, caramba. ¿Cómo está tu masa? Bien, quedó bien bonita. Y el sabor incluso cuidado, con la pizca de sal quedó, pero excelente. Oye, ya está eso, ¿ah? Sí, sí, ya. Justo. O sea, llévalo. Vete, te voy a ayudar. Okay. Te voy a ayudar porque estás herida. Coge el dedo. Gracias. Justo. Cuidado, quemó. No. Gracias. Ya, mira, lo mismo que le he dicho a Flavia y a Lita. Ya. De repente se pueden ayudar un poquito. Ya. Con este de acá. Ok. Y bajarlo un poquito más en los bordes. ¿Sí me dejo entender? Sí. Sí. Está bien, ¿eh? En general está bien. Gracias. Si lo vas a llevar al batidor. A la refri. Esto a la refri. Podrías llevarlo al batidor directamente y va a estar antes. Ya. Llévalo así, mira. Está caliente. Cuidado. No, no toques abajo. No toques abajo, exactamente. Ya está al ras. Ya bajó un montón, ¿ah? Sí, ¿no? Sí. Vamos a hacerlo con harto cariño. Hocus pocus. ¡Ay, gracias! Con amor. 5 minutos. ¿Le pusiste 5 minutos? Sí, ya está. Oye, que no vayan a poner otro porque encima lo No valoran. Vayan a poner nada ahí por si acaso está cerrado con candado. Oye, pero escúchame, la batidora es para todos. Uh-huh. Ya,
Apúrese, apúrese. ¿Hay nosotros también tenemos. Tiempo? Sí. Tengo hambre. Hay que lavarla, fuente, creo. La fuente de la base. Acá está. Esa es, ya, yeah, ok. Vamos a dar una lavadita. Una limpiadita. Ya, yo los hago, yo avance el otro. Yo lavo, eso. Plancho, no. Cocino. Sí, me lavo, me vuelvo a lavar, me vuelvo a lavar. ¿Qué más no. quieren, chefcito? Así es, estamos todo muy bien organizado. Así es. Eso es. Eso es. Ahora, ¿qué más se le echa? Acuérdate que es como un merengue. Acuérdate esos merengues que comías de niña. Como, no, el helado de nieve, como el helado de invierno. Una repisita, algo como para poner. No, anda, sácala. ¡Cuidado! Ciérrala. Cierra, ahorita suena. Ya está. Me quedan 30 segundos. ¿Ah, sí? Espera, no lo saques. Espera, 30 segundos, por favor. Yo creo que ya está ya. Ya. Voy, espera. No. Despacio, que ahí está más difícil sacarlo. No, mía, ¿sabes qué? Sácalo tú. Ya, ok. Ya, bueno, si se le cae, que la malogre ella nomás. Ya escuché, por si acaso. Ah, disculpa. Vamos, sí se puede. Ya está. Con amor, así, eso. De a poquito. Yo creo que del medio hacia adelante. Del medio, en el medio, y vas a... No, tíralo al medio. Ah, cole. De a poquito. Acuérdate que eso se va a expandir bastante, ¿ah? Así, ya, sigue le echando. Ya estamos triunfando con esta masita que nos estamos perdiendo tiempo acá, pero como dice ya, ¿cómo? La avenida es lo intensa. Lo vamos a agradecer. Aléjate esto de acá, estoy seguro. Vamos, hijo, dale. Una estación limpia. También nunca he tenido la estación tan limpia como ahora con Lita. ¡Qué bendición! Mientras Selma y Emilran discuten o se ponen de acuerdo, okay. No sabemos qué, tengo que decirles que les quedan... No. ¡30 minutos! ¡Les quedan 30 minutos! Ok, tenemos el punto de nieve, tenemos están la mano... Están bastante intensos y estresados, bien. Evidentemente, porque nadie se quiere ir a la noche de eliminación, que es horrible. Bien, está. Vamos a ordenarnos. Okay. Un poco de vainilla antes de batir. Ok. Pupulla, un poco de vainilla antes de batir, que sea una cucharita. Ya. ¿Cómo van? Muy bien. Ya tenemos merengue, ya tenemos la masa y ahora lo vamos a llevar al horno. ¡Qué rapidez! ¿Quién dijo que usted era una persona, una dama desconcentrada o dispersa? La veo la veo en sus tiempos, correcta y con una linda sonrisa. Cuando me lo propongo, me enfoco. ¿Cómo va, mi querida Lita? No peso. ¿Cuánto pesas, Lita? 40. ¿40 pesas? Haz así, pon así, así. Duro. No pesa nada, la Lita. Realmente es Lita sin peso. Ok, parece que todo está correcto. Sí, estamos esperando solamente esto que sea... Que ya está, creo. Ya. Bájale. ¿Qué tal ha sido la chamba con la señorita? Oye, lindo, de ¿sí? verdad. No nos creía, no nos tenían fe, pero ella dijo algo muy cierto. ¿Quién no te tenía fe? Pero ella dijo algo muy cierto. ¿Qué dijo? No importa que no nos tengan fe, nosotras tenemos que tenernos fe. Bueno, yo te digo la verdad que yo sí les tenía fe porque vi que había una energía muy simpática en común de ustedes, chicas contentas, sí. Alegres, dinámicas. Ya por ahí van a pegar. Soy cocinero de los primeros. Cuando cocino, nunca lo pruebo. Y si lo pruebo, no lo cocino. Ay, 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 ay. Ay, qué rico ay, está. Ay, ay, ay. Siempre quise hacer vamos, esto. Vamos. Ah. Eso es lo que nos juega en contra, el tiempo. El horno. ¡Abre el otro horno! Ya la miércoles. Iba a decirles algo, pero los veo bien intensos. Bueno. Creo que me pueden volar un dedo, así ya, que mejor no les diré nada. ¿Qué necesitas? Pero, lo que sí puedo decir es que... ¿Cuánto tiempo se tiene que hacer eso? De todas las parejas, es la que los veo más como... No hay que dejarlo, porque eso igual no se va a malograr. Concentrados, enfocados, pero hay una energía de urgencia, en el teatro llamamos la urgencia, que creo que puede hacer que lleguen a buen puerto. Allá no hay tanta urgencia y acá hay como... Le pusiste el tiempo. Emergencia, más que urgencia, emergencia. Se aprende mucho en el Gran Chef. Pero, no mentiras. Vamos a echar
El relleno. ¿Ya está? Ya. Tú mismo eres. Está bonita. Ya. Eso no se va seguro al frigider. ¿Qué? Para que se enfríe un rato la masa. Hay que enfriarla. Yo creo, porque si no se va a cocinar el huevo acá. Sí, hay que enfriarla. Hay que llevarlo al otro lado. Ahí están los guantes. ¡Súper bien! ¡Súper bien! ¡Súper bien! Encima me ha cuidado, tenemos un buen tiempo, ¿ves? Es lo máximo, es lo máximo. Le doy mucho amor para ella. Me encanta, buena energía. Mi corazón irradia de amor. Hay mucha bonita energía. Es un corazón que corre sangre roja. No digas más sangre porque ya asusta. No importa que se asusten, pero te amo, Yolanda, te amo. Espérate que me voy a desmayar. ¡Me encanta! ¡Feliz! ¡Dénmela siempre! ¡Bonita energía! ¡Ella y yo! ¡Vamos! ¡Yo y ella! ¡Forever and ever! ¡Me and you! Yo me he sentido feliz siendo la dupla de Litra porque ella tiene mi edad y entre nosotros nos entendemos. Aparte que me ha caído muy bien, es organizada, nos hemos vivido bien el trabajo, es graciosa. La verdad es que ha sido muy bonito compartir con Flavia, conocerla un poquito más. Creo que hemos hecho un buen match. Sí. La volvería a elegir como pareja. Bebé, te juro que la volvería a elegir como dupla. Entonces vamos limpiando y yo con la guardia acá. Hagamos que traen los platitos. Los platitos para emplatar, el cuchillo para cortar. Sacarla todo esto, listo. Oye, está muy caliente ese horno. ¿Huele a quemado? ¿Ah? ¿Huele a quemado? No. ¿El horno? ¿Cuántos jugos vas a hacer? No, pues, le voy a echar hasta aquí todo esto y le echo agua. Pero muchísimo. ¿Sí? Muchísimo. Ahí está bien y le echas agua. Y le ponemos unos hielitos. Y azúcar y ya está. Ya, una más entonces. Para no botar. Es más, lo ponemos en la licuadora y hacemos un frozen. ¡Hala! Me gusta, me gusta. Y la gente que decía, no, ya van a hacerlo. Me gusta. Me encanta cuando no me tienen confianza. Puedes partir tú de maracuyá. Mi amor, no te preocupes, tranquila. Se ha quedado la mitad de mi dedo ahí. Yo corto, exprimo, tú licúas. Yo me preparo. ¡Esa cremola! Déjamela. ¡Ey! ¡Qué rico! Ya, vamos. Tú mismo eres. Sí. ¡Ra, ra, ra! ¿Esos guantes que están arriba? ¡Yo tengo barra! ¡Ya! ¡A la vi! ¡A la va! ¡A la bimbomba! Vamos. Ya. Escúchame. Escúchate. Una cucharita. Aquí hay una cuchara limpia. Ahí. Alabín, alabán, alabín, bomba, Emilda, ra, ra, ra. ¡Vamos, Elma! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Estamos muy bien. Maravilloso. Lindo. Tú declara. Bueno, tú declara. Estamos muy contentos porque la vida es dulce y hemos podido encontrar que la dulzura va con nosotros. Somos chicos dulces. Bueno, yo tengo un poco de ese problema de azúcar, pero de todas maneras. Aquí Milran está haciéndolo bastante organizado. ¿Qué es lo que yo necesito? La tranquilidad de un compañero que me entiende, que me mira y que también eso yo serviría para hacer como barra. A la bimbomba. Milran. Y Selmita. Ra, ra, ra. Suficiente para decorar. Sí. ¡Nos salió! Blanquito. Inflavi. No, Flali. Ay, no, ya saben, chicos, nos pueden apoyar como hashtag Flali. Su nuevo team Flali. Favorito. Su nuevo team favorito. Oh, esto está buenazo. Esto está buenazo. Vamos, señor. Ya, probamos una parte con esto. A ver, vamos poniendo la manguita, si es verdad. Pues más graciosa. Vamos limpiando esta mesita. ¿Qué tal el ejercicio? Perdón si no te supe amar. Les juro que si yo cocinara todos los días, mira, salía más gordita. Está perfecto, bebé. Salió, nos salió el merengue. Nos salió el merengue. Merengue. Una canción de merengue. A mí me gusta ver
con la sabrosura y que esa morena mueve la cintura. A mí me gusta ver su delicadeza, una mano en la cintura y otra en la cabeza. Oh. Acá faltan 4 minutos. Bien, bien, estamos bien, como que le esperamos a esto. Ya, al asunto. Ok. ¡Ya no me vas a asustar! Ay, perdóname, ah, sí, perdón. Pero yo no le he dicho nada. Perdón. Salió lo peor. Traía un poco de aire para ti. Ay, qué lindo, qué emoción. Qué roche. Este es un mini ventilador. Qué lindo. Que te lo pones acá. Y me lo ha puesto a mí porque estaba sudando. Entonces. Ay, ¿qué? Sí. ¡Qué bro! Pero ¿qué ahora se lo pongo a usted, mire? Por favor. Acá, acá. ¿Me lo prestas? Oh, oh, ¡qué maravilla! Esta es mi skin. ¿Qué? ¿Cómo maravilla? ¿Está un ratito? ¿Puedo trabajar? Sí, perdón. Gracias. No. Chicos, ¿cómo, ¿cómo están? Nelly, creo está que vine avanzando. A ver, ya tienen el merengue, pero pues sí, a simple vista tiempos. Nomás estoy viendo algo que me ¿qué preocupa. ¿Qué ha pasado? Déjame probar. A ver, por favor. Estoy viendo grumo de azúcar. ¿Tú crees que...? Más. Azúcar, la azúcar. Harina. Sí, es que no, teníamos que disolverla más en el baño María. Ay, ¿de quién fue la culpa? De María. Ay, María. No debes sentir eso. Les dije que tenía que ser un merengue terso, liso. Tienen dos opciones. Yo les recomiendo igual poner lo que tienen porque lo que sí está bien es el esto, dulce. El duro. Pero les recomiendo que lo pongan en una manga y vayan marchando otro. Pónganlo en una manga, tengan lista para descansar y vayan María. Haciendo otro. Okay. Sí, yo voy haciendo la manga. Este merengue ya, no ya, está ya. Bien. Ya, vamos. Dios mío. Ay, no. Por culpa de estar bailando, hemos perdido el paso. No duró. ¿Cuánto no duró la gracia? Ni medio minuto. Ni medio minuto. Hay que hacerlo de nuevo. Acá también hay grumos. Chicas. ¿Se acuerdan que les dijimos que el batido tenía que ser hasta frío. Que esto esté un poco frío? Lo dejamos. Uh-huh. Un poquito más. Ya. Denle un poco más de batido. Ya. Okay. El merengue no se corta como el chantilly. Ah. Así que denle un poco más del batido. Más batido, más batido. A toda máquina tenemos que dar ese batido. Chicos, ¿cómo les va? Bien, estamos esperando nomás que eso... Cuando termine el horno, vamos a parar eso para que se enfríe un poco. ¿Sabes qué es lo único? ¿Cómo va? Lo le único falta que, un poco que, de... Que está como que un poco más caliente. Recién. Igual, denle más tiempo de batido. A diferencia del chantilly, el merengue no se va a cortar. Así que denle, denle un poco más de batido. ¿Cómo voy a saber cuando esto esté frío? Páralo solo un segundo y quiero verificar si no les ha pasado lo mismo que a los chicos. ¿Paro? Dale. Sí, solo un segundo y de ahí le vuelves a dar. ¿Ya? Dale, bátelo. ¿Te gusta? Son los únicos que no les ha pasado. A ellos no se les ha disuelto bien el azúcar con las claras. A ustedes sí. Es que, sí, por eso le di bastante movimiento. Bien. ¡Eso! Yo sabía que escogía a la persona correcta. En mi vida he hecho postre, no, pero de verdad que qué lindo. Todo lo que se hace con amor, todo lo que sale del corazón... Sabe rico. Sabe rico, y se perfecto. Hace bien. Es más, nosotros hemos... desintegrado el azúcar con nuestro amor. Yo ya lo sacaría. Ya, mejor. Sí. Tú encárgate okay, eso. No. Tú encárgate ya eso, está para no. Que lo saquen y lo manden al frío. Ya. ¿Allá? Sí, sáquenlo y mándenlo al frío porque voy. La galleta ya se está quemando. Voy, vamos. Voy. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Estoy haciendo otra vez eso. ¿Este merengue está? Todo se ve súper avanzado. Estamos retrocediendo. ¿Ah, no? Un poquito, sí. Porque todo parece. Pero retrocedemos para avanzar. Estás haciendo el baño María, mucha agua. ¿Qué mucha agua? Sí, sí. Pero pues, por eso salvo que es, claro, tiene que ser, pero. Tiene que tocar un poquito más la colita. O sea, ya tenemos esto, pero a la hora de probar está todavía el azúcar. No estaba derretido tanto. Ah, vas a volver a hacer tu merengue. Sí, un poco más de merengue adecuado. Ya está todo. Solamente queremos poner en un nivel mucho más superior. Sí, pues ¿no? Hoy es tu último día, ¿verdad? Ya, ok. Pero mi pregunta es, ¿este merengue lo estás preparando en el bol donde estaba el merengue antiguo? Esto hay que disolverlo bien. Claro, pero este es el bowl antiguo. Y de ahí va la batidora. Claro, pero es azúcar igual. ¿No? Ay, entonces recontra escúrelo porque lo que va a hacer es jalar el mismo error. No, porque voy a tratar de disolverlo ahora sí acá bien. Es el actitud. Claro. Disolver. Y ahí. Oye, ¿han hecho jugo de maracuyá? ¿Ah? ¿Han hecho jugo de maracuyá? ¿Qué? Oye, ¿qué quieren ganarse al jurado de otra manera, no? ¿Copiamos o qué habla? Pues, y les doy agua, ¿no? No me digas que van a entregar el jugo de maracuyá. Ahora yo hago mi jugo de maracuyá. ¿Tengo nuestro jugo de maracuyá o qué? Está lindo. Ven, arriba. No lo toques. Ay, me da miedo.
Pero la que tiene el azúcar más, esta. Más granulada es la que va al fondo. Ya. Y la más ligerita va encima. Perfecto. Pónganse las pilas, ¿ah? Pónganse las pilas porque les queda. Dímelo. 10 minutos. Bien. 10 minutos. La cosa es sacarlo. Espero no quemarme las manitos. Ya. Voy a limpiar bien acá porque necesitas tener limpieza. La veo a usted caminando de un lado para otro. ¿Qué? ¿Sabes qué, Machuca? No me gusta esperar. ¿No? ¿Sí? Y ese país está haciendo esperar mucho. ¿Ah, sí? Sí, pues no me gusta. ¿Y alguna vez has tenido algún novio que se ha hecho esperar? Que se hace el interesante y no decide y no te cae, la hace larga. Esa soy yo. Ah, tú eres la que las hace, los hace esperar. Te das tu lugar. ¿Ya? ¿Ya está? Listo. Llévalo ya, a la batidora. Usa el dedo gordo, hija. A la batidora. ¡El abatidor, mi mejor amigo! Vamos al abatidor. Prueba primero. Bueno, estoy yendo a lo usar. ¿Cómo es? Lita Peso. Agente. ¡Aló! Agente especial Lita Peso. Dígame, capitán. ¿Está preparada usted para este reto final con el pai? ¡Sí! Ya sé que cualquier cosa, alguien se acerca a su pai. ¿Qué va a hacer usted? Lo quemo. Perfecto. Muy bien. Escúchame. Oye, ¿por qué estás haciendo? Me voy a sentar porque no puedo entrar otra vez a meter chongo. Flavia, Luego acabas de desarlenar. Gracias. Te cuento mi desgracia, Flavia, porque voy a hacer nuevamente el merengue. ¿Por qué? Tranquilo. Porque, o sea, el merengue está muy grumoso con el azúcar. Tiene mucho azúcar. No la llegamos a disolver. Selma, tienes toda la cara llena de merengue. Oye, parece que Selmita ha sido de cara al merengue, ¿no? Como que ha hecho así. Me encanta Selmita. Desde acá le mandamos besos. No, porque, a ver. ¡Ya! ¡Sí! ¡Bien! ¡Ya! ¡Así! Vamos, tú mismo eres. Yo lo hago, espérate. ¿Te parece que esto es consistente en tamaño, forma y separación? Sí. ¿Sí? Bueno. Eso. Bueno, alguien se impone la razón, lo van a volver a hacer. ¿Cómo lo van a arreglar? No lo sé. Espérate. No, esto es hermoso. Por eso lo estamos corrigiendo. Y tú lo vuelves a estropear, hermoso. Permiso, me voy de acá. Espera, está chueco. Pero es que tú hiciste el primer... Pero si tú lo estás haciendo chueco. Espera, concéntrate. Ya. Encima, no lo vayas por otro lado. ¿Cómo va? Estamos haciendo un plan de emergencia para disolver más el azúcar. Se siente el azúcar. Es granulada. Debimos haberlo más Sí, bueno, si pueden hacer otra es genial, porque me estoy exfoliando la boca en este momento. ¡Ah, caramba! Yo sé, por eso que necesitamos Igual nos va a ayudar esto, como una pequeña basecita. Si van a hacer otro, ¿por qué están usando esto? ¿Qué? El segundo, no. Porque uno lo vamos a hacer con cuchara. No, pero ya tenías acá uno. Es que yo te dije, vamos a hacer uno con cuchara, que lo vas a hacer. Pero tenemos el otro. Escúchame. No, pero ¿cómo lo hago? Ya lo llené los dos. Ya ahora que te dije que la otra manga era para el nuevo. ¿Y ahora qué hacemos? Ya, con una cuchara. Tú lo pones así, cuac, con estilo. Ya. Jefe, ¿cómo lo ve? Está súper granulado. ¡Wow! ¿Cuánto azúcar? Bueno, lo más importante no es que sean altos, sino que sean todos parejos. Intenten hacerlos que puedan hacer, pero iguales. Buena suerte. Gracias. Claro. Parejo, dijo. Parejo. No disparejo, parejo. Okay. Yo creo que nos va a salir. Sí, tan difícil. ¿Qué tan difícil puede ser si tenemos la boquilla y ya todo? Ya está, reposteras. Queridos participantes, quedan exactamente 5 minutos. ¿Todo? Sí, hazlo bonito. Pero que está todos, bonito. Que vaya para arriba, A ver, pues tú. Solo el azúcar no hace nada. Queridos participantes, quedan exactamente 3 minutos. Conserven la calma, que quedan 3 minutos. Espérate. No, tú agarra el... Yeah. No, pero el molde. Te vas a quemar, pero no importa. Ya, yeah, dale. Espérate. No. Qué rato. Sí, se ha pegado, ¿no? Pero ya lo llevamos así. Con todo. ¿Acaso está dentro? ¿Tú crees que yo voy a esperar a sacar todo eso para llevarlo? Vamos. Dale buenos cortes, ¿ah? Acuérdate que tenemos que poner las pepitas también, ¿ah?
un bigotito, una sonrisita. Queridos participantes, nos queda un minuto. Un minuto. Esto es que Picasso tenía también esa misma técnica. Despacito, 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 despacito. Está hermoso. Amigos, quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Manos atrás! ¡Se acabó! Amiga. Es momento que los comensales y el jurado definan a través de su degustación quiénes se salvan de la noche de eliminación y quiénes sí van. ¡Amiguitos! Nuevamente agradecerles su presencia, el momento decisivo del día de hoy. Así que nos concentramos en los platos. Vamos a empezar a probar por el plato con el color amarillo. Adelante, a degustar. Pero hay un problema con la galleta. Se diluye. Como que hay partes en las que no está, partes en las que sí está. Tengo la sensación de que se ha diluido con la masa, o se ha mezclado, o se ha roto. Más o menos. El único trabajo que tenía que hacer salió mal. No te preocupes. Contigo hasta el final. A mí me gustó mucho. Pasa que sigo buscando la galleta. Ah, no hay galleta. No hay galleta, mira. No hay galleta. Abajo no hay galleta. Después, de sabor, buenísimo, me encantó. Le resta punto la galleta, totalmente. ¿Usted en la vida real es chef también? ¿Cocina algo? No, pero soy de Chiclayo. ¡Ah! Así que algo sé de comida. ¡Se acabó! ¡Habito! ¡Qué posestos! El relleno está rico, pero le falta un poquito de acidez de maracuyá, un poquito más de maracuyá de fuerza. Y la galleta, para hacer la primera vez, la han tratado de armar, se ha desarmado un poquito, pero ahí hay un pay de maracuyá. Gracias. Gracias. Aunque sea. El merengue está riquísimo, ¿eh? Está en su punto. No se siente mucho el acidito de la maracuyá y la textura de la cremita está como se deshace. O sea, está muy suave. Pero de ahí sí me gusta. Ah, caramba. ¿Ha probado el mismo que ha probado el otro muchacho? Bueno, las opiniones siempre son variopintas. Mira, lo que pensamos que iba a salir mal salió bien. Sí. Creo que ahí en lo que han fallado es en escoger maracuyás que están verdes. ¿Cómo saber cuando una maracuyá está madura? Cuando pesa. Cuando la maracuyá madura, se vuelve pesada. Y esa es la maracuyá que tiene más potencia de sabor. Okay. ¿Están escuchando? Mm. Pero esto está bueno, chicas. Felicito. Gracias. Muy bien. Es hora, damas y caballeros, de probar el plato rojo. ¡Adelante! Chicos, se ve muy bien, se ve bonito, en verdad. ¿Es la primera vez que hacen un pay? Sí. ¿En pay en general? Sí. Nunca he hecho un dulce. Y jamás he hecho dulce. Nunca. Está muy bonito. Yo sabía que hoy día iba a ser un gran día para nosotros. Amén, gracias. Porque ayer todo ha sido caótico. A mí me ha gustado mucho. Bueno, gracias, gracias, gracias. Me gusta mucho la consistencia, no lo noto muy líquido. La presentación me ha gustado, pero sí siento que le ha faltado muchas semillas de maracuyá. Solo habían 3 en mi plato. Entiendo que tal vez fue la desesperación, el último minuto, pero algo que sí tengo que resaltar, que me ha gustado el sabor, siento que está muy bien hecho, pero siento que le faltó frío. Está bien, pero quedan muy bien esas semillitas. Lo acabamos de probar en la estación de Lita y Flavia, uh-huh. Y las semillitas de verdad que le dan un crocante muy agradable. Hubiera sido lindo que pongan un poco más. Uh-huh. Siempre tiene que decir algo ya como... Siempre. Pero lo hicimos a propósito porque sabíamos que le iba a gustar, pero tenía que decir algo negativo. Porque si él no dice algo, desaparece. No es ya como... Nah. La verdad es que la consistencia es muy buena. Tiene, si tú le das un mordisco así, no se derrite en tu boca, está muy bueno. Lo que le falta es el sabor a maracuyá. Pero si es de maracuyá, ¿cómo no vas a...? ¿A qué sabe? ¿A galleta? Sabe a mucho leche condensada. ¡Chan! Me encanta que le hayan puesto una importante cantidad de galleta, pero dejando sitio suficiente para la natilla. Porque le da un sabor y una textura bonita al masticar. Mm. Buenazo. Gracias.
Gracias. Para hacer nuestro primer postre en la vida. A mí me gustó, ¿eh? A mí también. Damas y caballeros, es momento de probar el plato verde. ¡Adelante! Estoy gratamente sorprendido con su trabajo. Del equipo que tenemos acá, probablemente ustedes me parecen los más dispersos, a los que más les cuesta alinearse a las indicaciones. Pero hoy, en la mordida, en el sabor y en el trabajo de cada uno de los elementos, no en la presentación, veo que se han esforzado bastante y está bien. Gracias. Gracias, Diego. Es cierto, ¿verdad? Ay, tráigame la olla. Bueno, este es el único que sabe un poquito más a maracuyá que los dos anteriores. La galleta tiene más consistencia también. Se han mezclado los platos, acá no estoy entendiendo, por favor. Pero confíe en usted. Termine, disculpe. Sí, los otros no sabían a maracuyá. Este es un poquito más, ¿no? Igual le falta también un poco más de sabor. Y la galleta más consistente. Más, este es el que me ha gustado más. Es el que más le ha gustado. Sí. Parece que le hemos tenido que meter unos 50 kilos más de maracuyá, todo licuado con cáscara y pepa. Diría que dos de las tres preparaciones involucradas están bien. Y los felicitaría, si no fuera porque todos han recibido una receta y la presentación aquí es un verdadero diferencial. Pero está bien, está bonito. Sí. El arte abstracto tiene que ser comprendido y tenemos licencia un mundo para decorar. Me ha gustado el sabor. Creo que es el que mejor tiene la galleta y yo considero que este es el mejor, la verdad. Por el sabor, la presentación sí podría mejorarse, pero igual el sabor le ayudó un montón, ¿no? Un poco granulado el merengue, pero es un pay rico. Te amo, Nelly, te amo. Ok, vamos a votar por el peor plato. No se confundan, el peor plato. O sea, al postre, no al plato físico porque ese lo compramos. Es diferente. Me refiero a la comida, no al plato, al utensilio. Todo hay que explicar acá. Recuerden que es el peor plato y rápidamente voy a recoger las cartillas. Gracias, mi querido, mi queridan, mi queriden. Gracias. O también si alguien me entrega todo junto, también puede ser porque estoy con un mico en la mano. Por favor, presidente Mesa. ¡Qué buen presidente! Por eso usted es doctor, pues. Gracias, mi querido Cristian. Gracias, mi querido Roderick. Queridos chicos, son encantadores. Gracias por jugar con nosotros. Gracias. Gracias por estar aquí, porque representan a sus casas, a sus tierras y también a la gente que nos ve. Y ahora voy a ver allá cómo está la cosa. Chévere, gracias. Llegó el momento de que deliberen. ¿A quién salvarán? ¿A quién eliminarán? Al parecer, les está costando llegar a un acuerdo. No quisiera ser ellos en este momento. Veamos qué tienen que decirnos. Muy bien, el público ha decidido y el jurado también. Los comensales del restaurante han votado por el peor plato de la noche. Y lo mismo nuestro elegante jurado. Solo una dupla se va a salvar de ir a la terrible, porque es terrible y temible, noche de eliminación. Serán Flavia Elita, Giovanna Gino o Emil Ramírez. Antes de conocer el resultado, el jurado les va a dar una devolución de vuestro trabajo. Jurado Rossinelli. Lita, Flavia, en verdad nos hemos sorprendido con su trabajo. Los merengues estaban muy ricos, presentados muy bonitos, también el relleno. Sin embargo, sentimos que faltó potencia de maracuyá, que era la protagonista, el protagonista de este plato. Giovanna, Gino, buen trabajo en general. Pero al mismo tiempo, el merengue pudo haber sido un poco más simétrico y un mejor mangueado. Habían espacios entre poquito y poquito de merengue. Pudieron haber pensado una forma en que se luzca más ese merengue, que probablemente era uno de los mejores de esta noche. Y además de eso, debieron poner un poco más de semillas para tener otro contraste de sabor, ¿no? Y de textura, perdón. Y además de sabor, porque aportan una ligera acidez.
faltó un poco más de fuerza en la maracuyá por escoger maracuyás que no pesaban. Faltaba madurez en la maracuyá. Emil Ram, Selma, las tres preparaciones que estaban en el pay estaban correctas, pero la presentación era un locón. Muy bien, después de las amables palabras de nuestro jurado, es momento que yo revele cuál es la pareja que se va a noche de eliminación por votación de los comensales. Los comensales han votado por lo que ellos consideran que ha sido el plato menos agraciado y sabroso el día de hoy. Y ese plato es... Se van a noche de eliminación... con el plato amarillo, Flavia Ailita. Amiga, de verdad, por un momento soñé que pasábamos, pero no, era solo un sueño. Selma, Emilram, Giovanna, Gino. Damas y caballeros, una dupla pasará automáticamente a la siguiente ronda y la otra entrará a noche de eliminación, donde un participante abandonará esta competencia para siempre. Nuestro jurado nos va a decir quién es la pareja salvada. Jurado Bocchio, por favor. Se salvan y pasan a la siguiente ronda. El plato rojo de Giovanna y... ¡Bien! ¡Bien, mi amor! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo logramos! No sigas diciéndome, amor, porque me la voy a creer. Pero es que tú tienes que creértela. No, porque también le dices amor a Selma. No es justo. Para mí tenía que ser un empate. Tenía que ser un empate. Yo no sé. ¡Justicia, mi abogado! Un fuerte aplauso para todos ellos porque han chambeado muy fuerte el día de hoy. Ha estado un trabajo extraordinario. Y damas y caballeros, no se pierdan la siguiente fecha porque va a estar espectacular. La cosa se pone de color maracuyá. Los quiero mucho. Gracias por inventarme. La paso muy bien. ¡Chao, mamá! ¡Nos vemos! ¡Chao, chefcitos!